Con las vacaciones veraniegas escolares, el gobierno dominicano ha aprovechado para restaurar el pavimento de todo el Puente Duarte, uno de los principales pasos que cruzan el río Sama y el más antiguo de la ciudad. Esta será la cuarta intervención mayor del puente desde su construcción, en el año 1955. En esta ocasión, el trabajo se está concentrando en rehacer el hormigón asfáltico y la reconstrucción de las juntas de expansión del puente. El tiempo previsto para completarse estas labores ha sido de 2 meses, para que el mismo pueda estar construido a más tardar en septiembre del año 2022. Lo primero que se ha hecho es cerrar los 2 carriles sur del puente, dejando los 2 carriles norte aún operativos. Se le ha quitado al sentido este-oeste del puente Juan Bosch 1 carril, para sumar 4 carriles en cada sentido de los puentes, que unen el corredor 27 de febrero con la autopista Las Américas. Si bien se ha sentido un cierto incremento de la congestión, gracias al menor flujo vehicular por la época, estos trabajos de reconstrucción no han llegado a ser traumáticos para los usuarios del puente Duarte y el puente Juan Bosch. A los 2 carriles intervenidos se le ha removido todo su asfalto, se le ha reciclado y ha vuelto a ser recolocado. Evidentemente, no se podía simplemente reasfaltar encima del viejo asfalto, ya que esto agregaría peso muerto no previsto al puente, y el mismo no viene diseñado para este tipo de soluciones. Pero lo que ha estado tomando mucho tiempo y dedicación es la reconstrucción de las juntas de expansión del puente. Como los puentes, y más los colgantes, suelen ser estructuras flexibles, tanto en su área metálica como en las rampas de hormigón armado de acceso, el puente está dividido en secciones que le ayudan a disipar las vibraciones provocadas por la flexibilidad de la estructura y sirven de una rotura controlada del puente para que el mismo no sea frágil frente a su largo y frente a los eventos sísmicos. La mayoría de las juntas de expansión están siendo trabajadas con 2 piezas de acero, que estarán flanqueadas por 2 vigas planas de hormigón armado, con 8 varillas de 1/2 pulgada cada una y sus respectivos estribos. Luego de la conclusión de los carriles sur, se habilitará el tránsito y se procederá a la intervención idéntica de los carriles norte del puente Duarte. Se espera que el nuevo asfaltado del puente tenga una vida útil de unos 15 a 20 años, antes de enfrentar una nueva intervención. El puente Duarte tiene un flujo vehicular de 35.000 vehículos al día. Tiene un largo entre luces de 175 metros, una altura total de 55 metros en las torres de las columnas y un largo total de casi 900 metros. Tiene 4 carriles y aceras en los laterales, para un ancho total de unos 17 metros y medio. Posee 2 grupos de cables tensores de 20 unidades cada uno. Fue construido en la era de Trujillo en el año 1955, con el nombre de uno de los hijos del dictador, Radamés, y tuvo un costo de 5 millones de pesos de los de entonces. Trujillo, maravillado con los puentes colgantes de Nueva York, quería que las grandes ciudades dominicanas tuvieran puentes iguales, y, aunque por más que le explicaron que dicha solución era más costosa que otras para la realidad de nuestros pequeños ríos, Trujillo se empecinó con la idea y contrató a la empresa norteamericana American Bridge, la misma que construyó el Empire State y la Torre Sears, para que le construyera 3 puentes, uno en Santo Domingo, uno en Santiago y otro en San Pedro de Macorís. Cuando el puente estuvo listo, jubiló al obsoleto Puente Lilís, que ya no podía con el tránsito creciente de la ciudad y que por su poca altura había sido barrido por las crecidas del río Sama en 3 ocasiones. Los constitucionalistas intentaron bloquearlo, porque era el único paso por donde podían atacar las fuerzas de San Isidro. Por eso, el puente fue ametrallado y bombardeado por los aviones P-51 y los vampiros de la Fuerza Aérea. Aunque el sentido de estos bombardeos eran destruir las fuerzas constitucionalistas y no el puente en sí. El puente Duarte sobrevivió a la revolución con 5 cables cortados en el lado sur, que ameritaron 2 intervenciones en el periodo de los 12 años del gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Sin embargo,
con el crecimiento inusitado de la ciudad de Santo Domingo, más el debilitamiento de la estructura por la edad, por los daños ocultos no reparados y por el incremento del tránsito pesado, provocó que se prohibiera el paso de camiones de carga por el mismo en los años 90. El puente Juan Bosch se inauguró en el año 2001 justo al lado y sirvió de ayuda para que se cerrara el puente Duarte y recibiera su mayor intervención. Esta vez, la reparación fue completa. Se le cambiaron sus antiguos cables de carga y se le agregaron al puente nuevos cables tensores para aumentarle la capacidad de carga al puente y que el mismo pudiera volver a manejar el tránsito pesado. Por casi 4 años, el puente estuvo en labores y su remodelación tuvo un costo total de $40 millones. Probablemente, si se hubiera demolido y se hubiera hecho de nuevo, hubiera costado casi lo mismo, ya que el nuevo puente Juan Bosch de 6 carriles, justo al lado, tuvo un costo en ese preciso momento de $60 millones. Así que ustedes mismos pueden sacar las cuentas. En el proceso de remodelación del puente, a principios de siglo, sucedieron 2 extraños eventos. Primero, se tuvo que concientizar a la población de la barriada de la Ciénaga, que bordeaba la columna metálica oeste del puente, a que no hiciera sus necesidades en dicha columna, porque habían estado ayudando en la oxidación de la misma. Luego, justo al finalizar el remozamiento total del puente, a alguien se le ocurrió cortar un pedazo de los cables principales que aguantaban el puente en el lado de Villa Duarte, probablemente para venderlo como chatarra. Y este percance llevó a que el puente tuviera que ser cerrado de nuevo y enfrentar otra reparación que costó $millones adicionales. Este trabajo se completó en el año 2006. En el año 2012, unos delincuentes cortaron 7 cables tensores del puente, quitándole al mismo el 50% de su capacidad de carga de tráfico. Esto provocó otra vez un trabajo mayor de recolocación de los mismos y el cierre del puente al tránsito pesado por un breve periodo. Esta reparación tuvo un costo de $4 millones. Por la condición de colgante del puente Duarte, la vibración misma del puente genera que su asfalto y sus juntas de expansión duren menos que los puentes más rígidos que cruzan el Ozama y los diferentes ríos del país. Por eso, el asfalto del puente Duarte ha tenido que ser intervenido mucho antes que el asfalto del puente Juan Bosch, por ejemplo, que es más antiguo. Aún así, aunque ya no sea el puente más grande de la ciudad, sigue siendo el más memorable y una rareza en la región, por ser una imitación de los grandes puentes colgantes de Norteamérica, pero en una versión más reducida. Gracias por vernos nuevamente.